Hola, buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta juevelada de café, bibliotecas y archivos del Centro Histórico. Esta es la juevelada correspondiente al mes de enero, es decir, es la primera juevelada de 2023 y con ella iniciamos el tercer año de llevar a cabo estas transmisiones desde las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Y bueno, pues únicamente como numeralia, quiero recordar que hasta la fecha hemos realizado 22 jueveladas con 22 instituciones, 22 acervos de gran valor para nuestro país, de gran valor para la cultura. Para la cultura universal. Es por eso que esta juevelada número 23 es la primera del año 2023, es una numeralia interesante. Y por eso nos da mucho gusto dar la bienvenida esta tarde a la Biblioteca y Centro de Documentación Sor Juana Inés de la Cruz de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Estamos muy contentos por darle la bienvenida a un acervo de valor, pues de valor inconmensurable para nuestras letras. Por ello tenemos pues el gusto y el honor de presentar esta tarde a la maestra Pilar María Moreno Jiménez, quien es directora de la Biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz, y al doctor José Ignacio Rivero Calderón, quien es investigador principal del Centro Sor Juana Inés de la Cruz. Buenas tardes, buenas noches a ambos. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gran gusto que estén aquí. Muchas gracias, doctora. Igualmente. Igualmente, doctora Vázquez. Muchas gracias a ambos. Bueno, pues antes de darles la palabra a cada uno de ustedes, quiero también dar la bienvenida a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo por las plataformas de las bibliotecas. Y por eso de la Cámara nos da de mucho gusto Diputados, que dar son la la bienvenida Biblioteca Legislativa esta y la tarde Biblioteca a la General. del Congreso de la Unión. Les invitamos a quienes nos siguen a enviar por los chats de las transmisiones sus preguntas, sus comentarios para nuestros invitados del día de hoy. Y también les invitamos a que nos acompañen en esta transmisión con el café de su preferencia. Bueno, pues salud. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues esta tarde nos alegra presentar, como decía, a una biblioteca y a un centro documental de gran relevancia, tanto por su acervo como por lo que implica históricamente en torno a la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, nuestra décima musa, una figura de una gran importancia, sobre todo para quienes hablamos su misma lengua, especialmente si nacimos en lo que para ella fuera la Nueva España. Y bueno, pues es sin duda una autora de gran singularidad, de gran relevancia, como decía, ya que es un andamiaje fundamental de nuestra literatura. Y bueno, es por ello que pues estamos hoy. De plácemes, estamos hoy en esta juevelada de lujo para adentrarnos en la conservación de una gran obra y en un acervo documental de gran valor. Voy a permitirme presentar a nuestros invitados. En primer término, quiero presentar a la maestra Pilar María Moreno Jiménez, quien es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestra en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México y
máster en Sociedad de la Información y del Conocimiento por la Universidad de Cataluña, España. Ha trabajado como bibliotecaria académica y docente en diversas instituciones como el Colegio de México, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Monterrey y desde hace 10 años es directora de la biblioteca que hoy nos acompaña, cuyo acervo presentamos esta tarde. Y además la maestra Pilar es docente de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Maestra, qué gusto conocerla, qué gusto que nos acompañe. Es un honor darle la palabra. Muchísimas gracias. Realmente para nosotros también es un gran placer, sobre todo porque sabemos muy bien que Sor Juana tiene un gran atractivo para todos los mexicanos. Es una figura señera, es la mayor intelectual que ha tenido México como mujer probablemente, y quien la conoce pues se enamora. Entonces todo lo que sea hablar de Sor Juana es un placer en sí mismo, y además sabemos que tiene muy buena acogida entre el público. Yo voy a hacer una presentación de nuestra biblioteca y también de nuestro acervo de Sor Juana. Después, el doctor Rivero Calderón es quien nos va a mostrar qué se puede hacer con esos acervos, qué es lo que se le puede sacar a todo ese patrimonio documental tan rico. Voy a permitirme poner una presentación. Bien. Tenemos el sitio, ¿verdad? El sitio donde estamos ubicados, la Universidad del Claustro de Sor Juana, así como también la biblioteca, pues se fundó como convento y como templo, el templo y el convento, en la época virreinal, en el siglo XVI. Y lo ocuparon pues las monjas de la regla Jerónima. Como sabemos, Sor Juana se ordenó monja en el año de 1669 y allí vivió en este convento hasta su muerte 24 años después, 26 años después. Bien. Pasaron los años, y todavía allí vivieron muchas monjas después de Sor Juana, pero en el siglo XIX se promulgaron las leyes de reforma bajo el mandato de Benito Juárez y particularmente la ley de exclaustración de monjas y frailes, pues que obligó a las monjas a abandonar el convento ya en 1867. Entonces, al pasar a manos del gobierno, este lo utilizó pues como cuartel, como caballería e incluso como hospital militar. A finales del siglo XIX, este predio en realidad no era tan utilizado y fue otorgado como pago a el arquitecto Rivas Mercado, y él se lo ofreció a su vez se lo heredó a sus hijas, entre ellas Antonieta Rivas Mercado, que utilizaron parte de este sitio como teatro y también como incluso cabaret y salón de baile, lo cual no deja de ser una curiosidad. Bueno, por los años 60 ya del siglo XX comenzaron las investigaciones antropológicas sobre el sitio, en particular el antropólogo Romano Pacheco. Después de eso, el sitio volvió a quedar abandonado y bueno, se instalaron allí vecindades, hubo negocios, una pescadería en un lado, hasta un hotel del otro lado.
Finalmente, bueno, llegó el rescate. El gobierno mexicano, ya sabiendo la riqueza que podría ocultar, digamos, porque en aquel momento pues estaba, como se ve en la fotografía, completamente pues descuidado. El gobierno mexicano decidió expropiar el predio en 1971. Y bueno, a partir de 1975, el entonces presidente José López Portillo promovió las obras de rescate y restauración y lo declaró asimismo patrimonio nacional para bajo el cuidado del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, en 1987 el Centro Histórico de la Ciudad de México es declarado también Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y el claustro pues forma parte de este patrimonio. En 1979 es cuando se funda la Universidad del Claustro de Sor Juana, la ahora Universidad del Claustro de Sor Juana, que es una institución sin fines de lucro que imparte licenciaturas, maestrías, diplomados y cursos en diferentes materias de corte humanístico y desde luego es muy conocida como referente por su carrera de gastronomía y también desde luego de manera muy importante por los eventos culturales que sin costo alguno ofrece al público. La universidad también ha estado muy pendiente y constantemente ha estado acondicionando, mejorando el conjunto arquitectónico. La biblioteca está también en este sitio, nace junto con la institución en el mismo año, 1979, fue cambiando de ubicaciones, fue creciendo y bueno, finalmente fue a dar a un bello edificio de dos plantas que está ubicado en el patio de los cipreses. Es una biblioteca universitaria que por lo tanto apoya las labores de docencia, de investigación, de difusión de la cultura de la universidad. Además, es una biblioteca que si bien pues, sirve al público de la universidad, también está abierta a todas las personas que quieran conocer nuestras colecciones. Contamos con un servicio de préstamo, de consulta especializada, varias salas de lectura y también cubículos de estudio en grupo, como suele ser el caso en bibliotecas universitarias. Bien, ahora vamos a hablar un poco del Centro de Documentación Sor Juana, que se encuentra dentro también de la biblioteca. El Centro de Documentación Sor Juana se creó en 2001, lo creó la actual rectora, Carmen Beatriz López Portillo, lo creó en 2001 con el fin de impulsar la investigación sobre Sor Juana y su mundo, es decir, el periodo colonial virreinal. El objetivo principal de crear este centro fue que se concentrara en un solo lugar los estudios en torno a la obra de Sor Juana, su época y también, desde luego, las propias obras de la décima musa. Esta colección se encuentra dentro de la biblioteca, como ya dijimos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta colección? Pues contribuir, por un lado, a la investigación, los investigadores especializados, pero también a la difusión más amplia de la obra de Sor Juana con una colección selecta tanto de las obras de Sor Juana como de los estudios realizados sobre ella y sobre la cultura virreinal. Algunas obras
son únicas, solamente las tenemos nosotros, otras no, también las poseen otras bibliotecas, pero aquí el asunto es que están todas reunidas en un solo lugar. Es una colección muy selecta, sometida a criterios de selección de información, y tenemos, bueno, una colección quizá no grandísima, son aproximadamente 800 volúmenes, pero sí muy selecta y variada, como vamos a ver ahora. Entonces, bueno, el objetivo es ofrecer a los estudiantes, a los investigadores, pero también al público en general, un servicio de información basado en esta colección y especializado en la obra de Sor Juana y la cultura virreinal. Bueno, desarrollamos, como les comenté, la colección de una forma muy sistemática. Implementamos un plan para conservar los materiales que, si bien no son tan antiguos, la mayoría de la colección se concentra en el siglo XX, que ya viene siendo antiguo, pero de todas maneras, como sabemos, durante esos años, pues la acidez del papel, etcétera, entonces es necesario pues tener un plan de conservación. También tenemos un proyecto para difundir los recursos y los servicios del centro, y a la vez, bueno, explorar y difundir las posibles líneas de investigación a partir de este material que tenemos disponible. En cuanto, digamos, al perfil de la colección, bueno, se dirige a un público general, estudiantes, investigadores, tanto nacionales como extranjeros, y de hecho tenemos la visita de investigadores extranjeros también en el centro. Los idiomas son fundamentalmente el español, pero no solo, también tenemos obras que no fueron traducidas al español y fueron escritas originalmente en inglés, en francés, en italiano, en alemán, en japonés y en portugués. Es decir, que en todos los países con estas lenguas ha habido un interés por el estudio de Sor Juana. Tenemos fuentes documentales secundarias, y con esto quiere decir que no tenemos un documento de archivo. Algunas personas piensan que van a encontrar escritos de la mano de Sor Juana, pero eso lamentablemente no se ha conservado, no se conserva. Y quien descubra algo así, bueno, pues realmente hará un gran hallazgo. Entonces, no tenemos este tipo de material, lo que tenemos son pues libros, videos, discos, cómics, también tenemos partituras, artículos especializados, desde luego tesis, ponencias, informes académicos. Tenemos en formato impreso, tenemos en formato audiovisual y también en formato digital. Aquí estamos viendo, bueno, una de las piezas, Primero Sueño y Poemas de Amor, que imprimimos en braille para que esté a disposición también de las personas con alguna dificultad visual. Bueno, ¿cómo está constituido el acervo, ¿no? Bueno, tenemos, pues como decía, aproximadamente 800 y pico de volúmenes, 541 títulos, y nuestro libro más antiguo, que es de Sor Juana, es de 1693, y seguimos constantemente actualizando la colección con los estudios, libros que se van publicando, porque pues Sor Juana sigue siendo de mucho interés, se sigue estudiando. Es una mujer, una intelectual tan completa, tan
enciclopédica, que hay muchas aristas, muchos enfoques para estudiarla, desde muchas disciplinas, no solo la literatura, que también, ¿verdad? Bueno, tenemos obras de Sor Juana, las obras atribuidas a Sor Juana y antologías de Sor Juana, y esto es una parte también muy interesante, sobre todo cómo se hace esa selección de las obras en función de la época, al público al que iban dirigidos, etcétera. 128 son las obras de Sor Juana atribuidas, y también aquí se cuentan las antologías. Y tenemos, bueno, otra amplia colección de obras sobre Sor Juana, estudios sobre Sor Juana y la cultura virreinal. De autor único, pues son la mayoría. Tenemos obras colectivas, tesis y siete bibliografías. El español, como decía, es la mayoría de las obras están en español, luego le siguen obras en inglés, francés, tenemos también en italiano, alemán, portugués y japonés. Tenemos el país de publicación y, como vemos, es principalmente América Latina y España, países como Argentina, Cuba, incluso Costa Rica, ¿verdad? Perú, Venezuela y también Estados Unidos, el Reino Unido y, bueno, notablemente otros países de Europa como Italia, Holanda y Portugal, además de, bueno, en Asia, pues Japón. Los servicios que nosotros ofrecemos, pues son los de las bibliotecas generalmente, ¿no? El préstamo en sala, un acceso al repositorio digital y bases de datos, consulta especializada, presencial y virtual, sobre todo a investigadores que se encuentran en el extranjero, reproducción de documentos siempre que que el material no se ve afectado y además bajo las leyes correspondientes de derechos de autor y la elaboración sobre solicitud de bibliografías especializadas. En esta ilustración vemos algo muy interesante, que es el libro Las tres celdas de Sor Juana, de Isidoro Enríquez Calleja, que lo publicó en 1953 y que además tiene, bueno, unas maravillosas ilustraciones de Elvira Gascón, que podemos aquí observar muy bellas. Bien, la consulta la ofrecemos en la sala de lectura de la planta alta, donde se encuentra esta colección reservada, y bueno, los usuarios, cualquiera, interno o externo, tienen que dejar una credencial. Cuando los usuarios externos son investigadores, van a estar, a veces están 15 días incluso utilizando la colección o a lo mejor van a revisar los libros más antiguos, etcétera, les pedimos una carta de presentación institucional. Y como decía, bueno, si el estado físico lo permite, pues se acepta la reproducción o fotografías, etcétera. Tenemos el sitio web de la universidad, donde también le damos difusión a esta colección, también en las redes sociales institucionales, YouTube, en YouTube tenemos un video, por ejemplo. Tenemos también el blog de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, donde ya publicamos algunos artículos sobre la colección y, bueno, también le hemos dado difusión en prensa, en medios como prensa escrita, radio, etc. Tenemos una recopilación de recursos de información sobre Sor Juana y su mundo. Aquí nada más
muestro una parte donde, por ejemplo, no solo se presentan obras escritas, sino también proyectos, audios que están en la red. Todo esto va a dar enlaces dentro de la web y tenemos de radio, de una estación de radio de Colombia, de Francia, de Radio Educación aquí en México, o videos con conversaciones con Octavio Paz, etcétera, ¿no? Y también tenemos una selección de investigadores, etcétera. Entonces, es muy interesante toda esta recopilación de recursos sobre Sor Juana y su mundo en la web, pero muy especializados. Más adelante, todavía no lo hemos implementado, con base en estos recursos vamos a poner disponible al público una pequeña base de datos que pueda ser pues buscada, ¿no? Para buscar diferentes recursos. Bueno, nuestra colección Sor Juana fue reconocida como Memoria del Mundo de México en 2019, de lo cual estamos todos en la universidad y pues muy, muy orgullosos, porque, bueno, es el reconocimiento al valor excepcional y al interés que esta colección representa para el patrimonio documental no solo de México, sino de la humanidad. Se inscribió el registro con el título Sor Juana Inés de la Cruz, Patrimonio Impreso de los siglos XVII al XXI. Bueno, y como decía, lo importante, y lo sabemos de los archivos de las bibliotecas, no es solo atesorar una serie de objetos llamados libros, documentos, sino también que estos sirvan justamente pues, para generar un conocimiento en el público, un conocimiento nuevo que generen los investigadores. Entonces, la parte de investigación es muy importante también para el centro. Sabemos que la obra de Sor Juana aumentó su impacto, digamos que tuvo más popularidad, desde luego en su tiempo, por supuesto, pero después tuvo como un renacimiento a partir del siglo XX por la promoción que algunos intelectuales hicieron de esta, o la reivindicación o el rescate, por llamarla de alguna manera, del valor de esta figura tan importante. Entonces, el valor de este patrimonio documental producido precisamente a partir de entonces le confiere justamente a esta colección esta perspectiva histórica moderna, es decir, no tan antigua, sino siglo XX, por la importancia que tuvo a partir de entonces la figura de Sor Juana, que produjo pues muchas publicaciones que pueden ser estudiadas desde un enfoque meramente bibliográfico, pero también historiográfico. El investigador principal a cargo del centro realiza investigación, pero no solo hace investigación propia, sino que apoya los proyectos de investigadores dentro de la institución, otros investigadores nacionales que nos visitan y también los extranjeros que están especializados en la obra de Sor Juana y la cultura virreinal. En la ilustración vemos un testimonio de la visita de una hispanista de una universidad japonesa, la doctora Satoko. Bueno, la investigación, como dijimos, es una parte muy importante y por eso el centro también tiene a su cargo la edición impresa y digital en open access, o sea, en acceso abierto, de la revista de El Claustro Prolija Memoria Estudios de Cultura Virreinal. Esta revista nació en 2006, tuvo una primera época hasta 2011 y después en 2017 se retoma la segunda época, que sigue vigente y que tiene estudios muy interesantes, y se las recomiendo también.
Bueno, esto es una galería de fotos. Aquí es cuando presentamos los poemas de Sor Juana en Braille y lo hicimos en nuestro restaurante escuela, Céfiro, porque nos visitaron algunos miembros de asociaciones y demás dedicados a invidentes y nosotros les ofrecimos a ellos una degustación y ellos a la vez les ofrecieron enseñanza a nuestros estudiantes de cómo atender a los usuarios invidentes. Entonces fue algo muy bonito. Tenemos aquí la presentación de un índice impreso de la primera época que se hizo para que se pudiera buscar todos los artículos que habían sido publicados. Aquí está nuestra rectora y también la directora y una de las subdirectoras de la revista, junto con el doctor Daniel de Lira, conocido bibliógrafo también. Y bueno, aquí tenemos el índice impreso. Aquí tenemos la presentación, la reunión de la Red de Bibliotecas y Archivos del Centro Histórico, la REBACH, ¿verdad?, a la que pertenecemos. Y bueno, la tristemente fallecida Consuelo, la maestra Consuelo, pues siempre con su sonrisa. La reunión de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, AMAPAT. La presentación del primer número de la segunda época de la revista Prolija Memoria. Está la doctora María Dolores Bravo, la doctora Sara Pott y la doctora María Águeda Méndez, que en paz descanse. Bueno, aquí está obviamente, pero muy contenta nuestra rectora cuando recibió ese reconocimiento de Registro de Memoria del Mundo de México en la UNESCO que se hizo en el Palacio de Minería en la FIL de aquel año. Otra foto. Bueno, tenemos aquí algo también muy interesante. La biblioteca, el Centro Sor Juana, adquirió libros antiguos de Sor Juana, es decir, el primer volumen, el segundo y el tercer volumen, de diferentes años, ¿verdad? Pero, tenemos, son los libros más antiguos que tenemos, 1697, dijimos, y de 1700. Bueno, estos libros llegaron de una manera un tanto peculiar, ¿no? Y obviamente cuando están en colecciones privadas, a veces pues, los poseedores de estos tesoros no saben muy bien o no los conservan, digamos, en un estado óptimo. Por eso los sometimos a una restauración especializada en libros antiguos. Y pues vinieron unos super especialistas que hasta con lupa los miraron, ¿verdad? Ahí están. Y para hacer todas las intervenciones necesarias, respetando mucho el original. Aquí vemos una parte de la limpieza, cómo se usan pues instrumentos especializados, como lo sabemos, para la restauración de estas obras. Aquí tenemos una plancha de hojas de libros que obviamente está mediada con un papel especial. Y finalmente, cuando se hizo toda la restauración propiamente de los libros, se les fabricó una caja para contenerlos, preservarlos así también del polvo, que además tiene dentro un mecanismo por el cual se convierte también en un soporte para que puedan ser expuestos, ¿no? Aquí tenemos una exposición que hicimos en el patio del Gran Claustro, donde se ven las cajas con los libros, los tres libros expuestos y además unos capelos adicionales, ¿verdad? Y bueno, las medidas de seguridad conducentes. Una muestra de lo que hay en la colección Sor Juana. Maravilloso. Como decía, tenemos aquí desde los cómics, tenemos
unas partituras de dos sonetos de Sor Juana musicalizados por Rodolfo Halfter. Bueno, tenemos música, videos, como ven, libros en francés, el libro de japonés, etcétera, ¿no? Del libro de japonés es una curiosidad porque resulta que es publicado por una editorial que publicó este libro de Sor Juana como parte de una colección sobre grandes escritores de la literatura universal. Entonces es muy impresionante ver cómo se valora incluso en un país tan lejano como una autora de la literatura universal a Sor Juana, que por supuesto que lo es. Y bueno, esto sería todo por mi parte y ahora sí le cedo la palabra al doctor Rivero Calderón, o el turno al doctor Rivero Calderón, para que todo nuestro público se dé cuenta de las maravillas que se pueden obtener de estas investigaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Pilar. Y muchas gracias por la invitación y por permitirnos compartir con ustedes nuestro gusto por Sor Juana. Yo quisiera presentarles a ustedes qué es lo que hacemos. Y si quisiéramos reducir a una palabra nuestra labor en el Centro Sor Juana Inés de la Cruz, pues sería honrar a Sor Juana. Y la mejor manera de honrarla, pues es justamente pensándola, repensándola, comprendiéndola, interpretándola, dialogando con ella. Quiero compartirles una muestra relativamente corta de lo que nosotros hacemos en el centro de documentación. En esta ocasión opté por hablarles de este tema que titulé Los hermanos gemelos, el sueño y la muerte, y utilizamos como epígrafe de todo el tema en el sueño, uno de Cicerón, de las disputas tusculanas: en el sueño tienes la imagen de la muerte y cada día la usas como vestido. Nuestro epígrafe para cualquier presentación no puede ser otro que el de la respuesta, este pasaje de la respuesta que dice: yo no estudio para escribir, dice Sor Juana, yo no estudio para escribir ni menos para enseñar, que fuera en mí desmedida soberbia, sino solo por ver si con estudiar ignoro menos. Pues bien, los griegos fueron los primeros que repararon en una probable relación del sueño y la muerte. La tradición de pensamiento sobre el sueño como experiencia anticipada de la muerte se remonta hasta Homero. Este no era Homero, ¿se acuerdan? Esto no es una pipa. Bueno, pues este no era Homero. Cuenta la Ilíada que Hera se bajó del Olimpo, de la cima del Olimpo, y llegó a Lemnos. Allí encontró al sueño. En griego, hipnos, desde luego. En la Teogonía, Hesíodo hace a hipnos descendiente de la noche, o de noche, porque como es una persona. Dice Hesíodo, la noche a hipnos parió, en la descendencia de noche. Hipnos es, pues, la personificación del sueño. En griego, hipnos significa sueño o somnolencia. Miren qué interesante. Para el pintor, para decirnos que Ariadna está dormida, le pone encima de la cabeza a hipnos. Sabemos que es hipnos porque es alado. Esta es otra representación de hipnos, del sueño. En este caso lo pone un poquito más pequeño.
Desde luego va corriendo porque el sueño es algo leve, es algo sutil, es algo que huye fácilmente. Pues bien, dice Homero en la Ilíada que el sueño y la muerte son hermanos. Dijimos que Hera se bajó del Olimpo, llegó a Lemnos y continúa Homero, allí encontró al sueño, hermano de la muerte, y añade Homero. También son hermanos la muerte y el sueño en la teogonía. Miren qué maravilla de representación de Hesíodo y la musa. Dice Hesíodo en la teogonía que la noche parió a Tánatos y a Hipnos parió. No dice explícitamente que son hermanos, pero y desde luego Tánatos personifica a la muerte en su forma natural y en su manifestación violenta. En todo caso, Hipnos en la teogonía es hermano de Tánatos. Esto no tenemos, no sabemos, no tenemos la certeza de si es una verdadera representación de Tánatos, es decir, la personificación de la muerte. En otro pasaje de la Ilíada, cuenta Homero que cuando Sarpedón vio a sus compañeros que Patroclo los tenía dominados, entonces los exhortó a los licios y les dijo, debiera darles a ustedes vergüenza, ¿cómo que están huyendo? Ahora es el momento de activarnos. Yo mismo, les dice Sarpedón, voy a enfrentar a ese hombre, desde luego a Patroclo, porque ya ha matado a muchos troyanos y a muchos licios, Patroclo. Dijo esto, saltó del carro al suelo, y armado, y Patroclo, por su parte, también cuando lo vio, también bajó del carro y pelearon como buitres, gritando y chillando. Pero resulta que Zeus los estaba viendo y entonces se voltea con su hermana y esposa, Hera, y le dice, oye, mira, Sarpedón es mi predilecto y yo no quiero que, aunque su destino es ser muerto a manos de Patroclo, pues yo quisiera sacarlo de ahí y llevármelo vivo y situar y ubicarlo en Licia, en su pueblo, en su polis, desde luego, en su pueblo. Entonces Hera se escandaliza y le dice, pero ¿qué acabas de decir? ¿Cómo? Patroclo es un mortal que ya está destinado a muerte y tú no puedes ir en contra del destino, de la moira, de las diosas del destino. Miren la representación de Patroclo dando muerte a Sarpedón. Y le dice, y le añadió, añade Hera, diciéndole, mira, lo que sí puedes hacer es que una vez que se junte la muerte con el sueño, en el caso de Sarpedón, te lo llevas, pero ya una vez que esté muerto. Pero la figura que utiliza es la unión del sueño y de la muerte. Es decir, cuando se quede dormido y ya no se despierte, entonces sí te lo puedes. Y allá en Licia le van a poder erigir su túmulo y darle honras fúnebres. Esta es una hidria protolucana que representa la muerte de Sarpedón. Y lo que nos interesa es que están el sueño y la muerte reunidos. Este es otro ejemplo de un guerrero en donde se juntan el sueño y la muerte. Los latinos denominaron al sueño somnus, sinónimo de sopor, en el sentido de la acción de dormir, y desde luego también designaba la divinidad el sueño. Pero para los latinos el sueño y la muerte no solamente eran hermanos, eran gemelos. Así nos lo dice Virgilio en la Eneida. Dice, sopor, pariente de muerte, o sea, consanguíneo en el sentido de hermano gemelo. Esta idea de que la muerte es un sueño y que por tanto sí tenemos una experiencia anticipada de la muerte y la tenemos, no solamente la tenemos todos los días,
La diferencia es que la muerte es un sueño del cual ya no nos despertamos. Persiste en la tradición, en el pensamiento occidental, hasta el soliloquio del acto tercero de Hamlet. ¿Recuerdan aquello de el soliloquio de ser o no ser? Aquí el problema, hasta cierto punto, Hamlet dice morir, dormir, no más. Se pregunta, ¿qué es morir? Pues es dormir, nada más. Pero Shakespeare expone las consecuencias de este supuesto y dice, y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los mil naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. He aquí un término para ser devotamente deseado. Pero Hamlet recapacita y le surge una duda fundada y añade, morir, dormir, dormir, tal vez soñar. Sea lo que fuere, no podemos luchar contra nadie, ninguno de nosotros, nadie en el mundo y en la historia, podemos luchar contra el sueño. No podemos luchar ni contra el sueño ni contra la muerte. No podemos con garantía de salir victoriosos. Pues ambos nos vencen con su mera presencia. Apenas llega el sueño, nos vence. Y lo mismo con la muerte. Caemos vencidos por el sueño, caemos vencidos por la muerte. Y sin embargo, vivir no es otra cosa que luchar contra la muerte. Los seres humanos luchamos con la muerte, nos defendemos de ella. Como dice Schopenhauer, esta, por cierto, es una foto, es una fotografía retocada desde luego, pero es una fotografía de 1859. Nuestra vida biológica, no nuestra vida propiamente humana, sino nuestra vida biológica, nuestras funciones biológicas, el único sentido, el único valor que tienen es evitar por el momento y lo más que se pueda evitarnos la muerte. Para eso comimos y para eso estamos hoy en la tarde y para eso estamos respirando, para eso vamos a dormir en la noche, etc. Y a su vez vivir no es otra cosa que luchar con la vida, consiste en luchar contra la pequeña muerte cotidiana que es el sueño. Pero en verdad, ¿no están los dos presentes siempre? Es decir, solamente el sueño está presente a lo largo de nuestra vida y la muerte tan solo al final. El sueño, desde luego que está en la vida, es condición de la vida, aunque la suspende temporalmente cada día, bueno, cada noche, digamos. Y la muerte está en la vida y es condición de la vida, aunque la suspenda definitivamente, porque solo podemos vivir acercándonos a ella. La vida, de eso se trata. Esto lo sabemos desde antiguo. Dice Manilio en la Astronómica, desde que nacemos comenzamos a morir y el final pende del principio. Y Séneca, por su parte, desengañó a Lucilio con una revelación. Si acaso caes en manos de los enemigos, le dice, el vencedor mandará que te lleven a la muerte, a la que de todos modos serás llevado. Te digo que desde que naciste, eres llevado a la muerte. O como dice Quevedo, oh condición mortal, oh dura suerte, que no puedo querer vivir mañana sin la pensión de procurar mi muerte. Es decir, todos queremos vivir más años, sí, pero entre más años vivamos, más cerca estaremos de la muerte. Entonces, siendo previsto el desenlace, ¿por qué luchamos? Para demorarlo. Si la rendición ante el sueño nos resulta grata, ¿por qué tememos su unión con la muerte y deseamos siempre despertar de nuevo? Borges hasta estaba agradecido por la existencia del sueño y de la muerte y los consideraba verdaderas riquezas de la vida humana. Gracias quiero dar, dice Borges, por el sueño y la muerte, esos dos tesoros ocultos. Pues bien, pudiera parecernos que en las disputas tusculanas, Cicerón acuñó la mejor fórmula para expresar la anticipación de la muerte en el sueño.
En el sueño, dice Cicerón, tienes la imagen de la muerte. Ave somnum imaginem mortis. Y Ovidio parece inspirarse en Cicerón cuando formula en el libro segundo de Amores la pregunta: ¿qué es el sueño sino la imagen de la helada muerte? ¿Acaso Octavio Paz tiene a ambos presentes cuando afirma que el sueño es universal como la muerte, somnium imago mortis? Incidentalmente, también en las disputas tusculanas, Cicerón recuerda el mito del sueño de Endimión y nos dice que Endimión, si queremos prestar crédito al mito, desde que se durmió no sé cuándo en Latmo, que es un monte de Caria, que yo sepa, no se ha despertado todavía. Estos son los montes Latmos al fondo, con unas formaciones peculiares, el monstruo, la tortuga, la cabeza de águila, el pato. Pero añade Cicerón, la luna, según el mito, lo adormeció para besarlo mientras dormía. Era previsible que en las artes plásticas este tema del sueño de Endimión fuera a ser muy socorrido. He aquí algunos ejemplos. Voy un poco rápido. Ejemplos de el sueño Selene y Endimión, el sueño de Endimión, Endimión observado por Selene. A veces es Diana porque no se ponen de acuerdo los mitógrafos. Esta es una obra maestra. Y así algunos más. El mito del sueño de Endimión no puede menos de recordarnos la luna de Sabines. ¿Se acuerdan? La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada 2 horas. Es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Pero fue Séneca en Hércules delirante el primero que identificó las bondades del sueño. Oh sueño que apaciguas los males, descanso del alma, parte mejor de la vida humana. En Don Quijote de la Mancha, Cervantes amplió la idea de Séneca. No entiendo eso, replicó Sancho, solo entiendo que en tanto que duermo, ni tengo temor ni esperanza, ni trabajo ni gloria, y bien haya el que inventó el sueño, capa que cubre todos los humanos pensamientos, manjar que quita la hambre, agua que ahuyenta la sed, fuego que caliente el frío, frío que temple el ardor. Pero Cervantes también nos desencantó al precisar que lo único que tiene el sueño de malo es justamente su parecido con la muerte. Solo una cosa tiene mal el sueño, según he oído decir, está hablando Sancho, y es que se parece a la muerte, pues de un dormido a un muerto hay muy poca diferencia. Pero la expresión más lograda de la probable relación del sueño y la muerte es, sin duda, de Sor Juana. Miren, si no, dice Sor Juana en el primero sueño: el conticinio casi ya pasando iba. Es decir, según la prosificación de Méndez Plancarte, ya casi iba pasando el conticinio. Dice el diccionario de la Real Academia Española que conticinio es la hora de la noche en que todo está en silencio, la hora más callada de la noche, no la más oscura, no la más quieta, la más callada. Pues contichesco, compuesto de cum y tacheo, significa callar en latín, enmudecer, porque cum, la preposición cum significa con y tacheo significa callar. Dice Corominas que Tácito, en castellano, significa callado y está y deriva del latín tacitus, participio de tacere, callar. Pues de Tácito derivan taciturno, taciturnidad, reticencia, que conocemos de latín reticentia, de reticere, callar, reticente, y deriva también de Tácito conticinio. Recordemos que en las cartas un joven poeta, Rilke, le hace al aspirante una recomendación de cumplimiento dificultoso. Le dice: ante todo esto,
Pregúntese en la hora más callada de su noche, es decir, en su conticinio, no en el conticinio. ¿Debo yo escribir? Vaya cavando y ahondando en busca de una respuesta profunda. Y si es afirmativa, si usted puede ir al encuentro de tan seria pregunta con un sí debo, firme y sencillo, entonces, conforme a esta necesidad, erija el edificio de su vida. Y continúa Sor Juana, y la sombra dimidiaba. Es decir, era medianoche. Porque dimidiar es demediar, y demediar es partir o dividir en mitades. Porque dimidius es medio en latín y dimidium la mitad. Cuando de las diurnas tareas fatigados, siendo ya presa del sopor, del sueño, los miembros fatigados de las tareas del día, y no solo oprimidos del afán ponderosos del corporal trabajo, y no solo oprimidos por el peso del trabajo corporal del día, mas cansados del deleite también, sino también cansados del placer y del gozo, que también cansa objeto continuado a los sentidos aún siendo deleitoso, puesto que todo objeto continuado, aún el más deleitoso, acaba por fatigar los sentidos. Por cierto, esta idea la encontramos también en San Juan de la Cruz. En la... Este es el Cristo, ni más ni menos que el Cristo de San Juan de la Cruz, de Dalí. En la glosa a lo divino, por toda la hermosura nunca yo me perderé, sino por un no sé qué que se alcanza por ventura, dice en la primera glosa San Juan de la Cruz, sabor de bien que es finito, lo más que puede llegar es cansar el apetito y estragar el paladar. Y prosigue Sor Juana, que la naturaleza siempre alterna ya una, ya otra balanza, distribuyendo varios ejercicios, ya al ocio, ya al trabajo destinados. Este, como sabemos, es el retrato de Cabrera. Porque la naturaleza, lo natural, pide siempre alternar el reposo y la actividad. Esta es una idea que aparece desde Homero. Dice en la Odisea, díjole entonces la discreta Penélope, le dice a Odiseo, pero no sabe que es Odiseo, por supuesto. Es decir, no sabe que es su esposo, huésped, si quisieras deleitarme con tus dichos sentado junto a mí, en esta sala, no caería ciertamente el sueño, y usa la palabra hipnos, en mis ojos. Mas no es posible que los hombres estén sin dormir, porque los inmortales han ordenado que los mortales de la fértil tierra empleen una parte del tiempo en cada cosa. En el fiel infiel con que gobierna la aparatosa máquina del mundo, la naturaleza, como inclinándose alternativamente ya uno o ya otro de estos dos platillos de esa balanza, de ese fiel infiel, fiel por lo ordenado del universo e infiel por su alternada inclinación a uno u otro de ambos extremos, o sea, puede ser el frío y el calor, puede ser la noche y el día, etcétera, con que rige y mantiene en equilibrio la aparatosa máquina, y así le llama, prefiere llamarle Sor Juana al universo. Miren nada más qué denominación, aparatosa máquina del mundo, su espléndida y compleja organización. La misma figura la encontramos también en Cervantes. Dice Cervantes, voto a Dios que me espanta esta grandeza, se está refiriendo al universo, y que diera un doblón por describilla, porque a quien no suspende y maravilla esta máquina insigne, esta braveza. La diferencia entre Sor Juana y Cervantes es que Cervantes prefiere máquina insigne y Sor Juana máquina universal. Aunque en la respuesta, Sor Juana prefiere designar al universo con una figura propia, suya,
Y dice, aunque no estudiaba en los libros, recuerden ustedes este pasaje de la respuesta, estudiaba en todas las cosas que Dios crió, sirviéndome ellas de letras y de libro, toda esta máquina universal. Sigue Sor Juana en el sueño. Así pues, del profundo sueño dulce, los miembros ocupados. Entonces, dominados ya los miembros por el dulce y profundo sopor, porque ya está durmiéndose. Octavio Paz sintetiza este pasaje en unas cuantas palabras. Dice simplemente, duermen los cuerpos. ¿Quedaron los sentidos del que ejercicio tienen ordinario trabajo? Los sentidos quedaron, si no privados por siempre, sí suspendidos temporalmente de su actividad ordinaria. En fin, pero trabajo amado, si hay amable trabajo, dice Sor Juana, que es trabajo, aunque amado, si es que hay amable trabajo. Si privados no, al menos suspendidos. Los sentidos quedan suspendidos en el sueño. Y con ello quedaron en quietud. Enseguida, Sor Juana no se limita a repetir neciamente la fórmula de Cicerón, que recordarán ustedes, en el sueño tienes la imagen de la muerte, sino que la elabora y nos ofrece la suya, que es magnífica, y cediendo al retrato del contrario de la vida, el contrario de la vida, que es el contrario de la vida, evidentemente la muerte. Cediendo ya al sueño, imagen o retrato de la muerte, y entonces esta idea de el sueño como una pequeña muerte que viene, que aparece desde Homero y que jalonan los Cicerón y los Ovidio y así sucesivamente hasta Borges, que lentamente armado cobarde embiste y vence perezoso con armas soñolientas, el cual armado lentamente embiste, el sueño, porque no viene de repente, embiste cobarde con sus armas soñolientas y con ellas vence, no ya violento, sino perezoso. Miren qué genialidad de Sor Juan. Esto es único en la historia del pensamiento universal. Desde el callado humilde al cetro altivo, a todo hombre lo vence el sueño, desde el más humilde pastor al altivo rey, sin que haya distintivo que el sayal de la púrpura discierna, sin hacer distinción entre el sayal y la púrpura, pues su nivel en todopoderoso gradúa por exemptas a ningunas personas, puesto que su rasero no conceptúa como privilegiada a persona alguna, desde la de a quien tres forman corona soberana tiara, hasta la que pajiza vive choza, desde el papa, cuya tiara suprema se forma de tres coronas, hasta el labradorcillo que vive en una choza de paja, desde la que el Danubio undoso dora, a la que junco humilde mora, y desde el emperador cuyo palacio dora el caudaloso Danubio, hasta el ínfimo pescador que pernocta bajo un techo de pobres juncos. Paz resume así estos versos. Es una ley, dice, a la que nadie escapa, ni el rey, ni el pescador, ni el papa, ni el labriego. El sueño es universal como la muerte, somnium imago mortis. Sor Juana, ahora sí, imita la fórmula ciceroniana, pero la renueva añadiéndole el adjetivo poderosa. Y con siempre igual vara, como en efecto imagen poderosa de la muerte. Morfeo, el sayal mide igual con el brocado, y aquí Sor Juana prefiere denominarlo Morfeo en vez de hipnos.
Morfeo, en efecto, imagen poderosa de la muerte también en esto, mide con siempre igual vara o medida los tejidos más burdos y los brocados. Quiere decir que el sueño, como la muerte, como toda necesidad, nos iguala a todos. Ya Séneca nos había avisado. A todos los iguala la ceniza. A todos los iguala la ceniza. Y sigue Sor Juana. El alma, pues, suspensa del exterior gobierno en que ocupada en material empleo, o bien o mal, da el día por gastado. Este es el féretro que se encuentra en el sotacoro de la Universidad del Claustro de Sor Juana. El alma, pues, suspensa o descargada del gobierno exterior y del material empleo de las actividades sensitivas, en cuya ocupación da el día por bien o mal gastado, solamente dispensa remota, si del todo separada no, a los de muerte temporal opresos lánguidos miembros, sosegados huesos, los gajes del calor vegetativo. Ya ahora, en cierto modo alejada el alma del cuerpo, ya que no separada enteramente de los lánguidos miembros y de los huesos sosegados, oprimidos por la muerte temporal que es el sueño, únicamente le suministra el alma los dones del calor vegetativo, una vida solamente vegetativa. Y acto seguido, precisa Sor Juana la fórmula suprema que expresa la verdadera realidad del sueño como probable anticipación de la muerte. Y dice: el cuerpo siendo en sosegada calma un cadáver con alma, muerto a la vida y a la muerte vivo. Esto es simplemente supremo. Siendo entonces el cuerpo en esa quietud como un cadáver con alma, ¿qué es el sueño? ¿Qué es? ¿En qué consiste estar dormido? Consiste en estar muerto, pero todavía estar vivo. Esto que no entendimos, apenas lo enuncié, bueno, pues Sor Juana trata de comunicárnoslo de la manera más comprensible e inteligible. Muerto el cuerpo si comparamos su estado con el de la vida normal, con la vigilia, aunque vivo si lo cotejamos con la muerte real y absoluta. Quiere decir que, en palabras de Paz, el sueño es una muerte temporal. El cuerpo es un cadáver sin alma. Falsa muerte. El cuerpo, muerto a la vida y a la muerte vivo, vive una vida inmóvil, secreta. El alma, a la inversa, es inmortal y el sueño del cuerpo la aligera de su pesadumbre material. Vale decir, el sueño es un estado próximo al de la muerte. Dormir es la muerte provisional del cuerpo y la liberación también provisional del alma. Y Sor Juana finaliza este largo pasaje con otra figura soberbia. De lo segundo, dando tardas señas, el del reloj humano, de lo segundo, es decir, de su vida, de la vida que todavía tiene el cuerpo, dando tardas señas el del reloj humano vital volante, que si no con mano, con arterial concierto, unas pequeñas muestras pulsando, manifiesta lento de su bien regulado movimiento. Manifestando señas de dicho persistir de la vida, el cuerpo, aunque algo tardas o escasas, el vital volante o cuerda de ese reloj humano, que es el corazón, que con los tranquilos y armoniosos latidos de sus arterias, ya que no con manecillas, da unas pequeñas muestras de su bien regulado movimiento. Muchas gracias. Al contrario.
Doctor, muchas gracias a usted. Ha sido una inmersión muy profunda en más allá del tema del sueño, pues en la obra de Sor Juana. Antes de comentarlo más, pues yo quiero presentarlo porque tuve aquí un problema técnico y no pude presentarlo antes de su participación, que creo que era fundamental señalar varias cosas acerca de usted para comprender toda esta exposición. Me permito presentarlo. Es el doctor José Ignacio Rivero Calderón, quien es doctor en filosofía con más de 40 años de experiencia docente y de investigación en diversas instituciones como la Universidad La Salle, el ITAM, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Anáhuac, donde también ocupó diversos puestos directivos académicos. Actualmente tiene a su cargo la Cátedra de Filosofía de la Ciencia en la Universidad del Claustro de Sor Juana, además de ser investigador principal del Centro Sor Juana de la misma institución. Cuenta con numerosas conferencias, publicaciones y reconocimientos a su larga trayectoria académica. Y bueno, pues aquí hemos tenido una cátedra por demás interesante de filosofía de la ciencia. Gracias por llevarnos de la mano con todas estas alcayatas filosóficas en torno a este tema fundamental en la obra de Sor Juana, que es el sueño, porque pues recordemos que primero sueño es quizá la obra poética fundamental de Sor Juana. Es incluso reconocido como el poema más importante que ha existido por algunos estudiosos lo han señalado así. Este poema tan largo de 975 versos, que es verdaderamente deslumbrante. Es deslumbrante esta profundidad que logra Sor Juana, una creación literaria pues única en la literatura, que es enormemente rica en figuras literarias, recursos, imágenes, sentidos, símbolos. Es interminable. El primero sueño es realmente un poema formidable en todos los sentidos. Y pues usted nos lo ha descrito, además, con coordenadas filosóficas muy interesantes, muy inteligentes, que nos muestran esta profundidad de Sor Juana. Que fue retomada por muchos de sus contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, bueno, usted ya nos mencionó a grandes filósofos, a grandes figuras del pensamiento universal. Tenemos, por ejemplo, pues esta figura de Calderón de la Barca, ¿no? Que nos habla del sueño desde una perspectiva más teológica. Esta frase, esta parte de su abordaje que nos dice: todos sueñan lo que son, ya que estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Y pues aquí tenemos esta visión de Calderón de la Barca que nos acerca a esta realidad de una manera tan distinta a la que aborda Sor Juana, ¿no? Que Sor Juana pues aborda incluso este tema un poco como Quevedo, ¿no? A quien que tendría esta presencia en la vida de Sor Juana tan importante, ¿no?
bueno, figuras tan, relevantes como Novalis, como Shakespeare, tantos pensadores, grandes escritores que usted ha mencionado aquí, Borges, por supuesto, y los grandes filósofos que han abordado el sueño desde esta perspectiva tan maravillosa que nos acerca a la obra de Sor Juana, a este gran poema que es Primero Sueño. Doctora, yo tuve que recortar y por esa razón no incluí el pasaje de La vida es sueño a la que usted hace referencia, aquello de que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Pero no solamente excluí a Calderón, sino a muchos otros, y solamente por cuestión del tiempo. Sí. Pero bueno, pues entonces ya tendremos la oportunidad en alguna otra ocasión, pues de hablar de Sor Juana. Como usted bien dice, es inagotable. En el día de hoy yo quise tan solo mostrarles la riqueza que está contenida, lo que está implicado en tres versos. Son tres versos en realidad, ¿no? El cuerpo siendo en sosegada calma, un cadáver con alma, muerto a la vida y a la muerte. Es todo lo que dice Sor Juana. Sin embargo, vimos cómo es necesario remontarnos a los textos fundacionales de Occidente, ni más ni menos, y reseguir esta idea. Mire usted, hay un pasaje de La República en donde dice Platón, refiriéndose a la ley, que para comprenderla, a la ley, pues, para comprenderla, es necesario no solamente conocer, hablar de su naturaleza, la naturaleza de la ley, sino también su origen. Y acuña esta famosa frase platónica, origen y naturaleza. Bueno, pues para entender a Sor Juana, no basta con leerla, necesitamos conocer el origen de sus ideas. Pero además, y por último, pero además, Sor Juana no se limita, como vimos, tan solo a repetir o a darle simplemente la vuelta a la idea, sino que la relabora, la profundiza, la repiensa y nos ofrece un aspecto verdaderamente insólito que solamente pudo pensar Sor Juana. Pero bueno, ya ve usted que si nos ponemos a hablar de Sor Juana, no vamos a acabar. Pues esto es, doctora, lo que hacemos nosotros, lo que intentamos hacer para honrar a Sor Juana. Y estamos hablando de un poema. Si nos adentramos en Inundación Castálida, en toda esta maravillosa diversidad de formas poéticas, porque pues en Primero Sueño tenemos la silva, ¿no? Que es la estructura con la cual está escrito este enorme poema, pero por ejemplo los sonetos de Sor Juana son inagotables, es verdaderamente apabullante acercarse a la obra de Sor Juana desde cualquier perspectiva. Ya no hablemos de su pluma como dramaturga o como prosista, ¿no? La carta atenagórica, por ejemplo, pues es interminable, es un caudal de conocimiento, de talento, de posibilidades. Entonces, pues yo me imagino que lo que tienen ustedes en esta biblioteca y en este acervo es verdaderamente interminable. Es el acercamiento que puede tener alguien en este centro, en esta biblioteca, pues es, yo creo que único en el mundo, porque la pluma de Sor Juana es única en el mundo. Entonces, pues ustedes lo que nos han mostrado aquí son las
los elementos que hacen singular, que le dan la identidad a este centro, a este acervo. Este acervo, pues como decía, único en el mundo. Pues sí, si tan solo acercarnos a un poema nos puede llevar a esta cátedra tan fabulosa, pues realmente pues creo que tenemos muchísimo de qué conversar. Ojalá que sea posible acercarnos, escucharlos nuevamente. Creo que, bueno, qué bueno tener esta información de que ustedes pues están ahí justamente prodigando esta sabiduría en torno a Sor Juana. Creo que esta es una cuestión muy importante para las personas que nos están viendo o escuchando, invitarles que se acerquen pues a aprender de estas fuentes acerca de esta pluma fundamental en nuestras letras. Si me permite, doctora, yo les haría una recomendación: no empezar a leer a Sor Juana por el sueño, es decir, por el primero sueño, sino por la respuesta. Yo creo que la mejor introducción a Sor Juana y con la cual van a quedar prendados y van a querer después sí leer los sonetos, es decir, la poesía y tal, es por la respuesta, o sea, la respuesta a Sor Filotea. Sí, de acuerdo, creo que es una muy buena puerta de entrada al pensamiento de Sor Juana, a su pluma. Porque más adelante podemos adentrarnos en este universo cada vez más críptico, cada vez más cifrado. Porque el primero sueño es eso, es una serie de acertijos, está profundamente cifrado, hay que revisarlo muchas veces, en muchos contextos. Ahora, quien quiera acercarse a Sor Juana por el primero sueño, afortunadamente tenemos la prosificación de Méndez Plancarte, que eso nos ayuda mucho. De hecho, así se me ocurrió presentarlo en esta ocasión, para facilitar la comprensión de Sor Juana. Qué bueno, porque Alfonso Méndez Plancarte es reconocido como, pues, el más dotado de sus estudiosos, digamos, ¿no? De los estudiosos que nos acercaron de una manera pues más descifrada y más cercana a nuestro lenguaje, a Sor Juana. Sí, muy bien. Sí, pues yo creo que de Méndez Plancarte y de otros estudiosos deben de tener todo un acervo, ¿cierto? Parte de los libros que ustedes nos, de los cuales nos han hablado aquí, me imagino que muchos de ellos son, provienen de estudiosos como Méndez Plancarte o Carl Bosler o Ludwig van, me imagino que deben ser sí, fuentes, grandes fuentes del acervo, ¿no? Así es. Podemos hablar de los clásicos de Sor Juana, es decir, los críticos clásicos de Sor Juana, ¿no? Desde Octavio Paz a aquellos que ahora usted mencionó, y por supuesto todo este bagaje de críticas o de comentarios a la obra de Sor Juana, desde nuestra propia cultura hasta otros países, está precisamente conjuntada en el centro. Entonces es muy interesante pues estar cotejando las diferentes visiones, interpretaciones y gustos, ¿no? Hay algunos que han pasado a ser algo peregrinas o a considerarse
porque en la medida en que no se sabían algunos datos biográficos de Sor Juana, bueno, un poco entraba ahí un poco la imaginación de algunos, ¿verdad? Y después que se han descubierto pues ciertas pues hechos históricos acerca de su propia vida, etcétera, pues ha cambiado también la perspectiva, incluso la interpretación, que depende también un poco del ambiente social, ¿no? La famosa tesis de Antonio Latorre sobre la sexualidad de Sor Juana, tan controvertida, ¿no? Y demás, bueno, en fin, y otros grandes estudiosos, ¿no? Que, bueno, en unas cosas acertaron y en otras quizá no fueron tan afortunados, pero los afortunados somos los lectores que podemos ver la visión de uno, la crítica a Octavio Paz, o etcétera, ¿no? Y todas estas discusiones en torno a Sor Juana, pues para hacernos nuestra propia imagen o deleitarnos a nuestra propia forma con Sor Juana, porque con Sor Juana siempre es un deleite. Un deleite. Sí, me imagino que uno una de estos estudiosos de quien deben de tener mucho material y que sigue produciendo es Margot Glantz, ¿no? Una gran autora, gran escritora sorjuanista, sí, claro que sí. Pascual Buchó, por ejemplo. Por supuesto, sí, también. Sí, 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 sí. Grandes sorjuanistas. Pues yo creo que es muy importante enfatizar esta invitación, acercarse a este acervo, a esta obra enormísima, que tiene tanto que darnos, tanto que prodigarnos a cada uno desde la perspectiva que la retomemos. Y pues les voy a compartir algunos comentarios. Hay muchas felicitaciones para ustedes en las plataformas. Les mandan saludos en primer término Angélica Solchaga, la coordinadora de la Red de Bibliotecas y Archivos del Centro Histórico. Un saludo también, gracias por todo el apoyo para llevar a cabo estos eventos. Saludos de Olimpia Guerrero, saludos de Micaela Domínguez. Tenemos un comentario aquí de Olimpia Guerrero, nos dice, a ver, permítanme un segundito, nos dice, recuerdo cuando estuve en préstamo interbibliotecario que un usuario solicitó la cocina de Sor Juana, me imagino que debe ser un material que tienen ustedes, que se solicitó por parte de nuestras bibliotecas, quizá. Tenemos aquí felicidades, les mandan felicitaciones por YouTube. Maripaz Albarrán nos dice: increíble presentación del doctor Ignacio Rivero, felicidades. Muchas gracias. Nos dice también: por favor, más de esto, ha de hacer contexto de los escritos de Sor Juana. Da para muchísimo lo que nos expone el doctor Rivero, sin duda. Les envía felicitaciones Claudia Dávila, también por YouTube. Y Asunción Mercado Gutiérrez nos dice muchas felicidades, excelentes presentaciones. Y sí, pues no tenemos preguntas, básicamente son felicitaciones, pues sí, nos han dejado un poco apabullados con tanta información. Estamos entusiasmados por acercarnos al centro. Bueno, en realidad, perdón, maestra Pilar, adelante. No,
Perdón. Bueno, quisiera hacer un comentario acerca del libro de cocina de Sor Juana. Este es un libro atribuido y no con certeza sabido que fuera escrito por la pluma de Sor Juana. Sin embargo, se considera que es muy cercano a lo que las monjas en el tiempo de Sor Juana cocinaban, ¿verdad? Pero sí es considerado, no es un libro directamente escrito por Sor Juana, sino simplemente atribuido. Tenemos un facsímil del original que está en manos privadas, pertenece a una persona, el original. Tenemos un facsímil y tenemos también nuevas ediciones magníficamente comentadas. Y ahora sí, perdón, doctor Rivero. Iba a decir que en realidad no somos nosotros, sino Sor Juana. Es decir, nos reduce al silencio la comprensión de Sor Juana y considerar la profundidad de su pensamiento. Lo que más nos interesa en el centro es el pensamiento de Sor Juana. Sor Juana no era una filósofa, no fue una filósofa, no fue una psicóloga, fue una humanista, pero lo fue en el sentido ciceroniano. ¿Se acuerdan que en contra Arquitas dice Cicerón, habla del humanismo bien entendido? Bueno, en ese sentido fue Sor Juana una humanista que podemos enunciarlo de manera muy sencilla. Lo más importante para Sor Juana era el ser humano. El ser, sin ninguna distinción de ningún tipo. Y se dedicó toda su vida a tratar de entender y de conocer al ser humano. Y en ese sentido, bueno, pues su obra es inagotable. Porque ahora que mencionaba, doctora, el primero sueño, la carta tenagórica, bueno, no solamente la carta tenagórica, pero sí señaladamente la carta tenagórica, representa la primera obra pensada originalmente por nadie, por alguien, en el continente americano, ni más ni menos. Pero no solamente la carta tenagórica, sino en realidad toda la obra de Sor Juana. Ese es la envergadura y la riqueza que tenemos, lo mejor que ha producido el espíritu del pueblo mexicano es una persona y se llamaba y era Sor Juana Inés de la Cruz. Y entonces a nosotros que nos toca, pues vuelvo al principio, honrarla, pero en el sentido de Fuente Ovejuna, dice Fuente Ovejuna, de los buenos es honrar, que no pueden dar honra a los que no la tienen. Bueno, si pretendemos ser de los buenos, entonces debemos honrar a Sor Juana. Sin duda, doctor, sin duda. Y si hablamos de una obra inconmensurable, pero también es una obra, digamos, constreñida en tres tomos nada más, ¿no? Que son, pues, la Inundación Castálida, el segundo volumen, y Fama y Obras Póstumas, que, bueno, es lo que nos llega, ¿no? Que en realidad la historia de sus publicaciones es tan interesante y tan azarosa y nos enfrenta a tantas incógnitas también, ¿no? Que muchas incógnitas que han tardado tanto en descifrarse. En ese sentido, yo le preguntaría, maestra Pilar, usted nos comentaba que la obra más antigua que tienen de Sor Juana es, por aquí lo anoté, es de 1693. Sí, así es. ¿Cuál es? ¿Qué obra es esta? Y bueno, entiendo que
que se publicó antes del fallecimiento de Sor Juana, ¿no? Fue publicada antes de que ella falleciera. Así es, sí, así es. Este es el libro más antiguo, pero es el de fama. Es decir, no es el primero, ¿no? O sea, cronológicamente, puesto que los tres tomos fueron adquiridos en diferentes momentos, no pertenecen, digamos, a no están ordenados cronológicamente, ¿no? Otra de las cosas que quería anotar sobre el centro, bueno, es la invitación a que nos visiten y conozcan pues todas las obras que tenemos, no solo de Sor Juana, sino también, bueno, estas otras en torno a la época de Sor Juana, que no hablan directamente de Sor Juana, pero que ponen en contexto, como muy bien usted apuntaba hace un rato, ¿verdad? El contexto de la época de Sor Juana. Tenemos una cuestión muy interesante en el aspecto bibliográfico propiamente, que es que todas las obras de Sor Juana en vida fueron publicadas en España. No se publicaron en México. Entonces, es muy interesante conocer los impresos de Sor Juana que sí fueron producidos en México, pero que no son sus grandes obras, sino que consisten solamente en pequeños folletitos que eran oraciones para la misa y estas pequeñas publicaciones que pasaban de mano en mano, muy pues perecederas en ese sentido, no estaban destinadas a una publicación de un libro, sino que eran, digamos, publicaciones más ligeras, ¿no? Y estas sí fueron impresas en México y son poco conocidas y también escasas. Entonces, bueno, es también interesante saber esto desde el punto de vista bibliográfico. Claro, claro, sí, saber que, por ejemplo, el primer libro, Inundación Castálida, se publicó justamente en España gracias a las gestiones de la Condesa de Paredes, ¿no? Que lo lleva con una serie de trabajos, ¿no? Para poderlo de alguna manera salvar, ¿no? Publicarlo, darlo a conocer fuera de lo que era Nueva España en ese entonces. Sí, es una historia fascinante en realidad. Y sí, creo que hay muchos cabos sueltos todavía, ¿no? Tenemos como muchos cabos sueltos en torno a la obra de Sor Juana, ya no hablemos de su vida, en torno a su obra. Sí, sí, ojalá que si existen materiales todavía, pues tengan alguna, que no conocemos, me refiero, pues que ojalá que se puedan recuperar. Sí, bueno, pues tenemos aquí algunas felicitaciones más. Nos dice Angélica Solchaga, en nombre de la red y todos sus miembros, agradecemos la custodia de este importante acervo y la participación de hoy. De Asunción Mercado Gutiérrez, muchas felicidades. De Coca Rivero, saludos y felicidades. Y de Olimpia Guerrero, gracias por abordar la cocina de Sor Juana. Esos son las últimas felicitaciones que tenemos. Bueno, pues no sé si quisieran agregar algo más antes de despedirnos, algo que nos haya quedado pendiente. Creo que realmente lo único que queda es reiterar que se acerquen al centro, a la biblioteca. De paso pueden visitar todo el
el claustro, que es pues muy bello, es un lugar muy bello de conocer, es muy emocionante pararse frente al féretro de Sor Juana, es muy, muy bonito, y bueno, que vengan al centro y exploren todo lo que les interese sobre Sor Juana y hasta platiquen con el doctor Rivero y adquieran pues muchos conocimientos de él. Gracias por la invitación. Estamos muy honrados, muy contentos y muy agradecidos. Igualmente, muchas gracias. Le agradezco, doctora, la invitación. Y yo tan solo añadiría la invitación a leer a Sor Juana. Y me corrijo un poco lo que acabo de decir. Para leerla se puede entrar a Sor Juana por donde sea. De todas maneras, no van a querer salir. Efectivamente, efectivamente, cualquier puerta es adecuada para acercarnos. Yo creo que muchos quizá nos acercamos en la primaria, en la secundaria, por los empeños de una casa, por ejemplo. Que son como las obras más cercanas, algunos sonetos, quizá... Sí, pero sí es un camino interminable. Bueno, pues, ¿qué decirles, maestra Pilar Moreno, doctor José Ignacio Rivero? Ha sido un lujo escucharles a los dos y tener este acercamiento tan amable, tan gentil a la obra de nuestra décima musa, de nuestra figura fundamental. De verdad que ha sido un gran gusto escucharles, recibirles en esta juevelada. Espero pronto yo personalmente tener la oportunidad de conocerles. Les iré a buscar algún día de estos para seguir conversando. Y pues invitar a todas las personas que nos ven también a acercarse a esta fuente de conocimiento, a esta fuente de sabiduría y de humanidad también, que es esta biblioteca, que es esta obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, pues tenemos que despedir, lamentablemente. Pues nos despedimos por ahora, pero bueno, nos encontramos en nuestra próxima juevelada de febrero, el último jueves de febrero. Y pues solamente quiero recordar que estos eventos tienen el objetivo de dar a conocer acervos de gran valor, de gran importancia, bibliotecas y archivos que conforman la red de bibliotecas y archivos del Centro Histórico. Quiero pues enviar un saludo afectuoso a todos los miembros de esta red, a quienes pues les agradecemos su gran apoyo, especialmente a su coordinadora, Angélica Solchaga. Gracias a todas, a todos por acompañarnos en esta juevelada y pues nos encontramos en febrero. Gracias, hasta siempre. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.